Hola. 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 Sí, yo hablaba por un cartel que nosotros encargamos hace poco, Ajá. que ustedes lo entregaron, y lo entregaron con una, bueno, no muy grande, pero una ligera dificultad, Ajá. porque en el cartel nosotros anunciábamos huevos caseros, ¿no? Y ustedes pusieron huevos sin H y con B larga. No puede ser. Sí, le juro que sí. ¿Huevos? Sí. No, no puede ser. Yo no sé quién fue que lo hizo, pero estaba mal escrito. Además, hasta mal olor tenían los huevos. De la manera como venía escrito, era impresionante. Pero, ¿qué sé yo? ¿Estaría durmiendo? Sí, únicamente así. ¿Usted no fue? No, 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 yo no lo vi, yo no lo vi. No lo vi. ¿Quién es el que los escribe? Porque yo le mandé la copia, le mandé huevos, bien escrito. No, entonces así, mire, yo le mandé la palabra huevo y aparte le mandé unos suspensores. ¿Por dónde está el cartel, a ver? ¿Perdón? ¿Por dónde está? ¿Por dónde es esto? No, no lo llegué a poner, no. Sí, pero ¿para qué dirección era? Ah, para la dirección Rivadavia 1614. A ver, espere un momentito, poneme acá, para Rivadavia... 1614. 1614. Sí. Pasar, urgente... No, aunque no vengan urgentes, ya los huevos se hicieron mierda, porque de la forma como estaba, yo no pude aguantar más, ¿no? Hasta le habías comprado suspensores a los huevos, los tuve que tirar. ¿Y qué es lo que quieres? Y lo que yo quiero es que me hagan otro cartel, nada más que en lugar de huevos, vamos a poner algo más directo. Pelotas vamos a poner. Escúcheme, señor. Sí. ¿Qué es lo que quiere? Y lo que yo quiero es que escriban bien cuando uno le manda un aviso. Porque... ¿Pero por qué usted no va al taller directamente? ¿De dónde lo encargó usted? ¿Por qué usted está hablando con una señorita? Ah, perdóneme. ¿Eh? Usted tiene voz de señorita, eso ninguna duda, ¿no? Sí, pero directamente vaya al local y dígale lo que me está diciendo a mí, dígale al muchacho, porque yo le estoy corrigiendo bien. ¿Y usted me está hablando groseramente? No, ¿cómo? O me está cargando, no sé. No, ¿cómo la voy a cargar si estoy tan nervioso? No sé ni lo que digo. Cuando yo le dije a usted, bueno, señorita, está bien, usted tiene voz de señorita, un poquito jovata, pero tiene voz de señorita. Pero escúcheme una cosa. ¿Qué? ¿Usted quiere que vaya el muchacho ahí a su local? No, yo voy a ir personalmente. Bueno, entonces vaya y de rodilla voy a ir porque de otra manera no podría. Pero de cualquier manera, he quedado completamente desilusionado. Pero mire, usted, no sé realmente qué es lo que quiere, no sé. Porque está hablando groseramente, tontamente. No, no me diga eso. Bueno, espere. ¿Cómo carajo me dice eso? Espere. A ver. Buenas noches. Sí, señor. Sí, ¿qué deseaba? Y deseo lo que le dije a esta señorita que me atendió, ¿sí? Que han hecho un cartel y lo han hecho como el culo, porque le aseguro que faltas de ortografía, una letra más grande que la otra. ¿Quién mierda hace los carteles así? Disculpe, ¿qué cartel es? ¿De qué texto habla? El texto dice así, huevos caseros y otro más abajo dice caseros y Entre Ríos. ¿Con nuestro teléfono? Sí, con el teléfono de ustedes. ¿Ustedes no publican los avisos en el Clarín? ¿Cómo? ¿Ustedes no publican avisos en el Clarín? Sí, claro. Pero no entiendo lo que usted quiere desear. Mire, porque... le leo el aviso. Dice así, carteles, logotipos, el mejor precio. Claro, el mejor precio escriben como el culo, como van a hacer precio, cualquier cosa. Avenida Corrientro. Sí. Y bueno, entonces son ustedes. ¿Hay alguno de ustedes que es analfabeto o son todos analfabetos? Disculpe. ¿Usted de qué habla? ¿De pasacalles? ¿Falta de ortografía en pasacalles? ¿Para pasacalles? ¿O falta de ortografía en un cartel? En un cartel. Había... ¿Usted es el dueño? Sí, bueno, en realidad era un pasacalles. Ajá. El pasacalles creo que decía... A ver... Sí, decía así, si estás contra el aborto, te puede ir como el orto. ¿No lo escribieron ustedes? Y tiene nuestro teléfono. ¿Eh? Y tiene mi teléfono. Y el teléfono, sí, y después le dimos otro que decía así, si remontás un barrilete, te puede ir como el ojete. Ajá. ¿No lo hicieron ustedes? Disculpe, ¿son nuevos los pasacalles? Sí, cómo no. Le voy a explicar. A ver. Yo empecé a trabajar ahora con este teléfono. Sí. El chico que está trabajando en el local tenía mi teléfono antes. Bueno, de repente yo, como empiezo a trabajar ahí en el local con mi teléfono y con otros clientes, parece que tomó bronca y hizo ese tipo de pasacalles. Pero bueno, yo voy a hablar con él. Usted sabe que ese chico es homosexual. Es verdad.
Y si no es homosexual, es de Aragán. Bueno, uno dice homosexual, puto, ¿no? Pero es un chico que más vale usted distánciese de él, porque en una de esas, imagínese, cuando andan así en el vicio, pueden hacerle un orificio. ¿Usted lo trata siempre al chico este? ¿De qué chico habla? Del usted que dijo que estaba antes, que usted le va a hablar ahora. Sí. ¿Usted lo trata a este chico? Sí. Bueno, usted cuando lo vea, tantéelo despacito. Ajá. Y usted, por la duda, ponga el culo contra la pared. Claro. Para evitar cualquier interferencia. Entiendo. Así que, yo por ahora, señor, lo saludo, le dejo toda mi buena voluntad, y voy a ir un día ahí por la calle Corrientes. Está bien. Y hablaremos personalmente. ¿A qué hora pasa? Y pasaría de 4 a 5 de la mañana. Ah, ¿en qué cagada? Pues si no te rompí el culo a pijazos. No, me digas. ¿En serio? ¿Qué palabrote y la puta que te parió? Qué mierda, ¿no? ¿Cómo te decís eso, che? La reconcha de tu madre. Vos también tenés una boquita, hijo de re mil puta. Mira, que si te la veo te la chuparía toda con la pija, te la pasaría. ¿Cómo te destapaste la puta que te parió? Sí, y escuchame, con semejante boquita que tenés vos, con esa boquita también debes chupar pija, ¿no? Sí, sí. Y seguro. Yo, oíme. Aparte con esa boca que tenés, mirá. ¿Quién la cantidad de semen que te cuelga por ahí? ¿Pero es increíble. Más baba que más semen que baba tenés vos. Oíme, tesoro. ¿Quién se ríe allí? ¿La chica que dijo que era una señorita? Sí. Vamos, sí. Si entonces, bueno, cerrá el culo porque si no te lo rompo. ¿Sabés cómo debe tener la cachufleta esta chica? Y vos sabés cómo debe chupar de pija. Ay, mira qué lindas palabrotas de mierda que decís. ¿Cómo usted encontrarte en la calle? ¿Sabés cómo te parto toda la boca? ¿Qué? Sos un hijo de puta. Sí, yo voy a ir una allí. Mierda. Yo voy ahí y te voy a cagar a trompar. Ah, vos no a mí. No te muevas. Vení, vení, ¿cuándo venís? No te muevas de ahí. No me muevo. Mañana, mira, mañana estoy desde las 12 del mediodía en el taller. Vos pasás que te rompo toda la boca, hijo de puta. Yo me voy a levantar temprano para ir a cagarte a trompada, ¿no? Ah, vos y quién más. Cállate toda una banda porque te iba a romper la boca a vos y a toda la banda. ¿Te diste, hijo de remil puta? No ves que vos sos. La re lesbiana madre que te parí, hijo de remil puta. Pero vos. La reconcha de tu madre, guacho de mierda. ¿Sos maricón? Sí. Buenas noches, señor. ¿El Casimiro está? Sí. ¿Puedo hablar con él? ¿Con él está hablando? Ah, bueno, mire, señor, yo hice un trabajo de plomería hace unos días allí y me dejé olvidada las herramientas. Me dijeron que usted las tiene. ¿Que yo las tengo? Sí. No, no puede ser. No, ¿cómo no puede ser? Ya por su forma de decirlo me da la seguridad de que usted está un poquito complicado acá. Porque, complicado. Y claro, no se le habrá gustado, ¿se habrá guardado usted las herramientas? No. Usted no se queda con esas cosas. No, discúlpeme, fíjese lo que está diciendo. Escúcheme, señor. Me está cayendo mal, porque yo, a mí nadie me entregó ni sé en qué piso fue a trabajar, ni nada de eso. Escúcheme, usted se llama Casimiro. Sí, señor. De reojo. Sí, señor. Bueno, entonces, yo lo estoy llamando precisamente para decirle que usted se quedó con las herramientas y en más de una oportunidad usted se afanó algo de la gente que va a laburar allí. A un albañil le afanó un revoque, el tipo se quería morir. ¿Quién es usted? Yo se lo digo enseguida. Sí. Yo soy Juan Rocatagliata, el que te enterró la batata. ¿Entendiste ahora? Sí. Y no te hagas el gil entonces, contestá las cosas como son. No, yo, pero ¿en qué piso fue a laburar usted? Ya. En el séptimo piso, ¿sabe quién vive, no? Sí. Leo Dan. Bueno, sí, Dan por el orto. Leo Dan por el orto. Y allí yo no fui, fui al octavo piso. Ajá. Y después, como el caño se extendía, cruzaba el séptimo y finalmente quedaba en el sexto. Sí. Y el inodoro se había llenado de mierda y no se salía ni a tiro. Sí, señor. Yo metí la mano, ¿para qué habré metido la mano? Sí, señor. Soretes por todos lados. No, ya sé. Y bueno. ¿Pero quién le dijo a usted que yo a mí me entregaron las herramientas? No, que a usted no le entregaron las herramientas. Usted se afanó las herramientas que se olvidó el plomero. No, discúlpeme, usted está equivocado porque yo quiero que usted venga y revise acá si hay alguna herramienta. Bueno, yo voy a ir allí, voy a revisar. Usted va a tener el placer de conocerme. Sí, señor. Yo me voy a presentar allí. No le digo esta noche porque es un poco tarde. No, está bien. Pero mañana a la mañana, ¿a qué hora empieza a joder ahí en el edificio usted? Y yo a las 7 de la mañana. Entonces ya tendría que estar acostado. No sea alcahuete, Casimiro, acuéstese enseguida. No puede laburar tantas horas por día. Sí. Ahora, usted, Casimiro, ¿me jura que usted no se quedó con las herramientas? Sí. Bueno,
Si Pedro me cree en mi palabra, venga y revise. Sí, yo voy a ir, voy a revisar, y usted, cuando yo vaya, ajá, va a tener que darme alguna explicación, porque, escúcheme, ahí no vive la hija de Gatica. Sí, vive la hija de Gatica. Y bueno, si sabe, ¿para qué me pregunta? No, le usted está sabiendo todo, entonces. Y confírmemelo, si vive Leodán, vive la hija de Gatica, y usted se hace el pelotudo, yo no sé cómo hacer Casimiro para que usted realmente reaccione. No, pero escúcheme una cosa. Si usted me está tratando así, ¿qué? Usted no me conoce bien a mí, usted no tiene por qué. ¿Pero qué? ¿Usted sabe lo que yo puedo hacer en este momento? No. ¿Ah? ¿Qué puede hacer? Colgale. Porque usted no, quiero que sea, sí. No, Casimiro, no sea, no sea maleducado, carajo. Pero estoy mal, yo no le... Quiere decir que si yo no conociera... Mejor que sea, acuéstese a dormir. No, 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 no. Yo no me acuesto a dormir un carajo. Y vos te quedás ahí, Casimiro, porque en una de estas voy esta noche a las 3, 4 de la mañana, te rompo el timbre en el orto y entro al edificio que vive en Parque Patricio y que hizo el sacrificio de laburar de Cafici. Bueno. Bueno, yo me despido, estimado amigo, ¿sí? con un versito dedicado a los kelpers. Bueno. Un kelper se fue a cagar sin soltar el barrilete. Se agachó, se pinchó un huevo y le rompieron el ojete. Bueno, bueno, casi... mañana lo espero. Bueno, yo lo voy a ir a ver. Cuando usted quiera. Ya, ¿sí? Ya, ya. No, ahora no. No, mañana. Señor, son las 15 horas de este día tan especial porque juegan Inglaterra y Argentina. ¿Usted qué resultado se palpita? Hola, ¿quién habla? Sí. Bueno, le hablo de la revista Goles. Estamos haciendo una encuesta, señor. ¿Pero qué quiere saber? Y mire, lo que queremos saber, por ejemplo, para usted, ¿Argentina le gana o empata? ¿Y qué sé yo? Yo tengo... Tengo miedo que la Argentina pierda. Y bueno, puede perder, puede ganar. La cuestión, ¿juega Batistuta o no juega? No, no, claro que juega. Juega en lugar de Sensini, que está lesionado. ¿Sí? Sensini no está en la defensa. De la... ¿Qué va a poner a Batistuta? Y porque tiene mucha experiencia como defensor en la Fiorentina. Jugaba, espere un cacho, a ver si me acuerdo. Jugaba de 6 en la Fiorentina. Ah, me había olvidado. Usted se había olvidado. Sí. Bueno, claro. Juega mejor de centrofoba, juega mejor. Bueno, así dicen todo, ¿no? Pero usted va a ver que el partido, usted lo va a ver por tele o viene para el obelisco, porque aquí hay una multitud de la gran puta. Así que decídase y lárguese para aquí. Hay un ambiente de la gran puta porque la mayoría son travestis y prostitutas. Pero no sé, qué sé yo, no me gusta ese ambiente a mí. Pero es un ambiente muy bueno, señor, lo que interesa, además, que es el partido, y si ganamos, usted puede encamarse con un travesti o una prostituta. Y si perdemos, bueno, si perdemos, a lo mejor le puede romper el orto a usted. No quiero Lola, no. ¿No quiere Lola? No voy a casa. Pero... Y que gane Argentina. Bueno. Eso es lo que queremos todos, justamente usted lo ha dicho, gana Argentina, y usted se puede garchar un travesti. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Tirogasta 600. Ah, pero está acá nomás, ¿por qué no se larga? En 10 minutos está en el obelisco, y tráigase un par de forros por lo menos, y un corcho, por si perdemos, ¿no? ¿Un corcho? ¿Para qué? Y un corcho. Pero... ¿No se imagina? Óigame, le digo un par de forros... Le digo un par de forros por si ganamos, se puede agarrar alguno, pero le digo que traigo un corcho, porque si perdemos, ya sabe lo que puede pasar. Pero no voy en pedo ahí. Ya, no, que no sé, claro que no, es que si se pone el corcho no se lo va a poder ni tirar el pedo. Pero al fin, usted que tiene que darme un resultado, dígame, 3-0 o 5-2. No puedo dar resultado. ¿No? ¿Y cómo no? Tires el lance. No. Métale. Mentira, eso es de... Bueno, nada. Ojalá, claro. 5-2, así nomás. A la mierda. Sí. Así no. Nomás, 5-2, Argentina 5-2. No, querido, no sea tan pelotudo, ¿cómo va a pensar 5-2? Y si no, y al final, usted no sabe un carajo por qué dar ese resultado, ¿por qué no te quedas en Tino Gasta? Y así te garchan hasta decir basta.
¿Pero por qué no te dejan echar la pelota? ¿Qué? Puta que te parió. ¿Pero qué? Te dando bola como un pelotón. Pero dejate de si yo te estoy hablando seriamente. No tenés nada que hacer. Te estoy hablando. El partido dejate echar la pelota. ¿Hable? Buenas noches, el señor Enrique, por favor. ¿Quién le habla? Dígale a Enrique que le habla Ángel. A ver, un momentito, voy a ver si está despierto, porque está acostado. ¿Tan temprano se acostó? Un momentito. ¿Hola? Sí, señor Enrique. ¿Sí? Perdona que lo llame a esta hora. Sí. Pero un vecino mío está muy, en fin, muy nervioso y me pidió a mí que yo lo llamara, consiguió su número particular. Sí. Porque dice que hoy ustedes le tuvieron una intervención en una fábrica de sándwiches y que usted le clausuró el negocio. Por lo menos me puede decir a mí si esta clausura es temporal o es por mucho tiempo. Perdón, ¿usted quién es? Y yo soy un amigo de este hombre al que usted le clausuró la fábrica. Y me lo llamo a usted para ver si le hago el favor a mi amigo para decirle, mira, quédate tranquilo, esto en una semana se arregla. ¿Pero quién le dio el teléfono mío? ¡Epa! Imagínese, si yo lo digo, lo vendo a este no, tipo. Dígamelo. No puedo decírselo. Enrique, comprenda mi situación. Yo terminaría siendo un alcahuete si le digo a usted quién me lo dio. Escúcheme, Enrique, dígame dos palabras nomás. ¿Esta fábrica queda clausurada por toda la vida, por 10 minutos? ¿Cómo es? Dígame. ¿Me? ¿Quién le dio el número de teléfono? Bueno, escúcheme, le voy a dar el número de teléfono. El número de teléfono me lo dio. No puedo. Ahora, escúcheme, aparte de eso, me dice mi vecino que usted tiene una perra que jode a medio mundo, usted la saca a pasear, molesta a medio mundo. ¿Por qué mierda no clausura la perra o le clausura el orto a la perra? Sí. En lugar de clausurar una fábrica de sándwiches que le da trabajo a la gente y que permita que mucha gente coma. Bueno. No, vos no las pelotas, Enrique, conteste como debe responder. ¿Por qué no venís y me lo decís en persona? Pero te cago a trompada, Enrique, dejate de joder. Pero bueno. A vos lo que te falta... Muñeco. ¿Cómo muñeco? Muñequito. Ya que tenés el número de teléfono mío. Sí. ¿Querés que nos encontremos ahora? Pero, oíme. ¿Querés ahora? Enrique, a vos nunca te pegaron, Enrique. Vos te cago a trompa, ¿dónde querés que nos veamos? Ahora, venite para acá. Pero vos estabas durmiendo, ¿cómo vas a salir a la calle y estás de apolillo? Pobre putito, que la verdad te haces la paja todos los días, vos puto, ¿eh? No, día por medio. Bueno, ahora... Cuando quieras encontrarte conmigo, maricón. Sí, pero oíme, ¿cómo te vas a...? Maricón, oíme, maricón. De putito, ¿sabes? Oíme, maricón sos vos. Los putos me los cojo. ¿Con qué? Con la lengua. Bueno, cuando pero, quieras. Oíme, marica. Venís. El que sos marica sos vos. ¿Cómo me la cuento yo? Oíme, vos te fuiste a dormir y tu mujer todavía no se fue a dormir. ¿Cómo te acostás antes? ¿Ustedes cuándo garchan? ¿De memoria? Y entonces, ¿para qué bronca que tenés? No podés dormir, vos dejás a la gente tranquila. ¿Sabés que me da gusto esto de joder a la gente puta como vos? No. A mí no me estás jodiendo, yo sí. Te estoy hablando con la realidad. Bueno. Y vos, en lugar de clausurar fábrica... No la clausuré, hermano. ¿No? No. Y ahora me lo decís, después que te cagué a puteada me lo decís. No la clausuré. No la clausuraste. No, para nada. Y entonces... Son 20 y pico de familia que laburan ahí. Y por eso, claro. No le saques el laburo. Y pero no lo hice, si vos sabes que no. O sea, el tipo me dijo que vos se la clausuraste porque no quisiste entrar en el arreglo. Él te quería dar unos mangos y vos dijiste que no. No. Si vos estás cansado de agarrar a cuatro manos, oíme, Enrique. ¿Sabés cuál es el tema? No. La gente no puede creer que yo no agarre. Ah, y se me llueve el techo. Pero vos sí. ¿Viste? Vos te lo crees. Bueno. Bueno, mira. Pero duermo tranquilo. Mira, espera un cachito, Enrique, un segundito que tengo un llamado en espera. Bueno. Sí, Vicente. No, Vicente, estoy hablando con un señor. Sí, que es inspector de la municipalidad. No, maricón, imagínate. Lo llamé ahora, estaba en la cama, la mujer todavía no se acostó. Sí. No, puto no es, pero por ahí anda. Enrique, mira, lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Te voy a ubicar a vos otro día con más tiempo. Bueno. Y te voy a conocer. Listo. Ahora, llamados en espera ya no recibo más. Bueno. ¿A vos te gustó el llamado en espera? Cuando quieras encontrarme, vos sabés cómo encontrarme, ¿sí? Oíme, yo te voy a encontrar a vos, pero el día que vengas trae a la perra, le voy a dar una patada en el orto. Bueno, la van a bajar como un barrilete.
Bueno, escúchame, muñeco. Muñeco, las pelotas. Cuando quieras encontrarme. No me ponga nervioso, las muñeco. Tengo bien puestas. En el orto. Te rompo el culo a vos. Y a tu hermana. ¿Y sabés cómo la vas a gozar? Con tu hermana. Sé que no vas a poder dormir conmigo. Esa risita no me gustó nada. Sí, ¿sabes por qué? Es una risa nerviosa. ¿Y qué? Yo no nervioso con nadie, muñeco, me pongo. ¿Cómo no? Si vos me llamaste porque no se atreven a hablar conmigo, los machitos que te llamaron, porque los he cagado a trompada a todos los putitos. ¿A todos los putitos? Sí, cago a trompada a todos, ¿sabes por qué? Entonces vos... Porque me las aguanto, porque soy machito. Machito, ¿me escuchaste? Con el orto, yo te rompo el culo a vos y a todos tus amiguitos. ¿Qué vas a romper? Si cuando vos... quieras, vení a verme, que trabajo y vos sabés dónde trabajo. Mirá qué versito tengo para vos. Mirá. A ver, pero ¿sabés cuál es? Lo nuestro ya se acabó. Quiero avisarte que corto. Si no te gustó el mensaje, metete el tubo en el orto. ¿Qué tal? Chao, puto. Hola. ¿Este es Claudio, señor? Sí. Mire, yo lo llamo porque sé que usted tiene un telecentro. En la calle Triunvirato. Sí, señor. Bien. Como ayer estuvo un sobrino mío, ayer, comprando algunas cosas y viendo otras, sí. Y me dice que un señor Claudio, que ahora me entero que es usted. Sí. Claro, como este chico es muy atractivo, dice que usted se le acercó, y no digo mucho, pero que trató de manosearlo. Él se ofuscó en ese momento, ¿no? Pero... quería saber si es verdad. ¿Usted recuerda, señor? ¿Cuándo fue eso? Ayer, a la tarde. No, ayer ni estuve yo ahí. Bueno, no. Y aparte, me parece una cosa... Escúcheme, Claudio, usted me dice que no estuvo. Claro, ¿usted qué me va a decir? No me va a decir le toqué el orto a su sobrino. Usted me dice... ¿Pero cómo me dice una cosa de eso? Y le digo, señor. Además, no es nada. Él está sano, está entero. Usted le tocó el orto, pero él vive igual, sigue su ritmo de vida. No, escúcheme una cosa. Sí. Usted está totalmente equivocado. ¿Usted reconoce que no le tocó el orto? Yo ni siquiera sé quién es su sobrino, ni siquiera sé quién es usted. Si quiere nos encontramos en algún lugar para ver qué pasó, de qué está hablando, esto me llama poderosamente la atención. Claro, es justo que le llame poderosamente la atención, sí. Pero dicen, él me comentó que también hay un chico que atiende, sí. Que es bastante mal educado, sí. Y que bueno, le gustan las minas, no normal, que le gusten las minas lo aplaudo. Sí. Pero que le gusten las minas y a usted le guste mi sobrino, no me gusta. No, usted está totalmente equivocado y no sé quién le dijo semejante barbaridad. Escuche, yo conozco todo, querido. A la mañana tiene una chica que usted tiene allí que es muy amable. Sí. Claro, se debe engarchar, pobrecita, porque parece que es muy confiada. Pero así y todo, si usted se garcha a esta chica gordita, déjelo tranquilo a mi sobrino. Escúcheme una cosa, ¿usted quién es? Yo soy... Se lo dije a la persona... A usted le dije de entrada, Carufati. Bueno, escúcheme una cosa, Carufati. Sí, sí. Le voy a hablar clarito. La señora que está a la mañana, sí. Es una señora respetable. Una chica gordita. Sí, y esa señora es mi pariente mío. Ah, pariente. Sí. Por eso no se le agarcha. Usted no. Está hablando demasiada pelotudez ya hasta ahora de la noche. No sé si tendrá alguna copa encima. No, ¿sí? No tengo una copa, un y vaso. Ya me está llenando un poco las bolas con la boludez que está diciendo. Señor. ¿Me entiende, señor Carufati? Si usted tiene algún problema, lo encontramos donde usted quiera y arreglamos los problemas. Pero con este tipo de boludez usted me está viniendo a decir, y no sé quién carajo es su sobrino, vamos a empezar por ahí. Porque no sé quién es su sobrino. ¿Quién es su sobrino? ¿Usted quién se da cuenta? ¿Salió usted? Claudio, vos te das cuenta. Óyeme, Claudio. Sí. Vos te das cuenta. Decís que mi sobrino, qué carajo, y las pelotas. Y mientras estuvo él, todas las palabras dulces. Querido, vení, acompañame. Y ¿cómo? Le quisiste bajar los lienzos. Pero usted está totalmente loco. Óyeme, Claudio, ¿por qué no? Oye, no te hagas el pelotudo, Claudio. Escuchame, viejo boludo. Esta es una casa de familia, no me rompa las pelotas con boludeces. ¿Cómo las pelotas? Vos la tenés rota las pelotas antes de empezar loco, a hablar. Escúchame, yo voy allí, te voy a cagar a trompada, vas a ver cómo ¿a son. ¿A dónde vos me vas a cagar a trompada? A la calle Triunvirato, querido, ahí en Villa Urquiza. Y si no voy a tu casa, vos vivís en San Martín. La conozco toda la historia tuya, si vos sos un maricón de feria. Pero yo realmente estoy cada ¿ves? Uno ¿ves? Más, ¿ves? Estoy más sorprendido. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo tartamudeás?
de las cosas que está diciendo. Se te frunce el ojete. La verdad por... que ni te conozco, ni sé qué le hicieron a tu sobrino, ni sé quién es tu sobrino. No te conviene saberlo. Estás totalmente loco, vos. Está bien. Vamos entonces, déjalo a mi sobrino, pero ¿por qué no te garchas a la gordita? Porque es conocida. A mí me dijeron que andás con la gordita. Escuchame una cosa, la gordita esa sí. que vos estás hablando, sí. te vuelvo a repetir, sí. es una señora respetable. Pero dime, ¿a cuántas señoras respetables se han cogido, mi amor? Eso es un problema que tenés vos en tu cabeza, que no, no sé de dónde lo sacaste. No, no, no. No sé de dónde sacaste de las pelotudeces que estás hablando en este momento. No, pelotudeces era que decís vos, no, que no, porque no, es respetable no se la van a garchar. Este y te digo más, aparte que te voy a cagar trompada, te voy a meter en cana, por boludo. No me digas. Sí, así te lo digo. ¿Escuchaste? O sea, y ahora no voy a poder dormir. Mira, no me interesa si vas a poder dormir o no. Mira, Claudio. Que te voy a cagar a palo. Claudio. Boludo, porque estás hablando boludez. Bueno, yo voy a tratar de hablar con la gente para que no se corra la bola que vos te garchás a esta chica gordita, que como vos decís es muy respetable. Pero escúchame una cosa, pedazo de pelotudo, ¿por qué no te No, 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 pedazo no, pedazo no, a mí no me, no me favorezcas, pedazo no, yo soy pelotudo del todo. Realmente no sé ni quién sos vos. Claro. Carufati, la verdad. Carufati. Me sorprende totalmente con lo que me está diciendo. Mira. No sé quién es tu sobrino. Yo a vos te tengo que... debe tener algún problema. Oíme, Claudio. A vos te tengo que ver urgente porque hace mucho que no vomito. Así que en cuanto pueda voy allí y te descargo todo en sí. Pero mirate el espejo, vas a vomitar enseguida, boludo. No, no, no. ¿Cómo querés que mire al espejo si no veo una mierda? Bueno, escuchame una cosa, viejo. Vamos a cortarla porque ya la voy a meter en la bola llena. Cachá la tijera y cortá. Escuchame una cosa. Sí. Fíjate lo que estás hablando. Si quieres hablar conmigo, nos encontremos entre un virato. Te voy a cagar a palo, te lo digo desde ya. Entre un virato... te pego un rato. Te voy a cagar a palo, te lo digo desde ya. No, no me cagues a palo, oíme. Y cuídate. Oíme, hace 10 días que estoy con diarrea y vos me querés cagar encima. Porque vos sos un boludo, no sé de dónde mierda saliste. Soy dos boludos. Yo tengo un montón de problemas y no tengo ganas de aguantar un pelotudo como vos. No, así ¿qué vas cuídate. A tener? Oíme. Y te digo otra cosa. ¿Qué? Acá no llamé más. No. Porque te rompo la vida, y te lo digo en serio. Después te hace una casa de familia, sí. y no me rompa las pelotas con boludeces que tu sobrino, que te lo debe coger vos a tu sobrino, boludo. ¿Ves ahora no, cómo yo, me ofendés? ¿Ves cómo me ofendés? Te lo debe coger vos a tu sobrino, viejo pelotudo. Vos te garchás a la y gordita. Aparte, bueno, escuchame una cosa. Y aparte de las boludeces que está diciendo, que no sé ni dónde las sacaste. Que si... No son boludeces, mirá que la verdad mata, la verdad, y muchas veces ofende. Y no hay mejor mentira que la verdad. Escuchame una cosa, Carufati, que por la voz que tenés sos bastante viejo, bastante pelotudo. A ver, decí, ¿a qué le llamás viejo? Y vos, por la voz de pelotudo que debe tener 50 años, aparte debe ser puto, porque estás hablando ya bastante de coger, ¿viste? Ya medio me suena que sos trolo. No, no. Escuchame una cosa, Carufati, ¿me puedes explicar, hablando ahora, tratando de bajar un poquito el nivel de la... Bien, vamos a hablar correctamente. Vamos a hablar correctamente. Bien. ¿Qué? Vamos a empezar de entrada. ¿Qué Dale. Carajo me estás diciendo de tu sobrino? Que no sé ni quién es tu sobrino. Escuchá, Claudio, bueno. Dijimos hablar correctamente y arrancaste diciendo carajo. Bueno, está bien, discúlpame. Bueno, arrancá nuevamente sin ninguna mala palabra. ¿Me puedes decir quién sos vos? Vamos a empezar por ahí. Bien. Te puedo decir, te dije, Carufati, yo digo... ¿Pero de dónde vivimos? ¿Dónde sos? Y yo te digo, querido, yo vivo en la calle Triunvirato, sí. 3-2, y no te digo el resto porque vos sos capaz de venir a pelearme, y si vos me venís a pelear a mí, yo te pongo una mano encima y te hago mierda. Bueno, pero escúchame, si fuese así no tendrías el miedo de darme tu dirección. No, ¿sabes por porque qué? Porque vos desde ya tenés mi teléfono, no sé quién te lo dio mi teléfono. No, no, tengo tu número de teléfono, si yo tuviera tu teléfono, ¿vos con qué mierda hablás? Aparte sos gracioso. No, gracioso no, pero te digo las cosas como son. Escuchame una cosa, Carufati. ¿Quién te dio mi número de teléfono? ¿Querés que te diga? Sí, decime. Mira, entre vos y yo, pero no me dé Chávez. Sí. ¿Sabe quién me lo dio? ¿Quién? El mismo tipo. ¿El mismo tipo? ¿Quién? Oye, me está clarito. Te digo, el mismo tipo, tenés que deducir quién puede ser. ¿No te das cuenta? ¿No ves que sos un retardado mental? Bueno, ¿retardado qué vas a hacer? Tiene que ser mental. Retardado de las pelotas también puede ser. Pero vos no te das cuenta que el que me lo dijo es un tipo que a vos no te quiere mucho porque lo primero que me recalcó es hablarle por lo que le quiso hacer a tu sobrino, que le quiso hacer.
pero a la gordita no le quiere hacer, se la garcha. Tu silencio otorga. El que calla, otorga. Compre sus valijas en Casa Mayorga. Bueno, qué loco, está bien, te dejo. Claudio, me tenés la bola llena, yo te dejo. La puta que te parió, viejo. No tengo tiempo ahora. Déjame tranquilo, tengo una familia, tengo dos hijos, tengo que aguantar la boludez. No, no, no. Que me venís a decir, vos a la piedra. Oíme, oíme, tus hijos son grandes. Pero qué carajo te importa, y no, porque te agarre, te parto al medio, viejo pelotudo. Pero oíme, ¿cómo decir que tus hijos son...? Pero andá la puta que te parió vos, el trolo ese de tu sobrino. Vos que debes ser más trolo que él. Y te pido, por favor, cuando te refieras a la señora de la mañana, hacelo con un poco de respeto. Eso te pica, ¿eh? Porque la señora de la mañana... La señora de la mañana, estás caliente con ella y te duele. Escuchame una cosa, viejo pelotudo. Escuchame una cosa. Oíme, viejo sí, y pelotudo viejo también. Y pelotudo, y ya me llenaste las bolas. Bueno. A donde te agarro, porque ya te voy a bocar. Sí, a donde ahora te lo digo, sí. Te voy a partir al medio. Sí. ¿Escuchaste? ¿Con qué? Te voy a partir al medio. ¿Con acá qué? No llame más, porque pero, te reviento. Oíme, chao. Claudio, a vos te voy a dar un pijazo. Hola, ¿Gloria? Ah, buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Estoy hablando con la ferretería? Sí, señor. No. No estoy hablando con la ferretería, perdóneme, me estoy hablando con usted. Con el empleado, claro. Sí. Y escúcheme, ¿el dueño está? Sí, a ver un momentito. Gracias, sí, que le pase. ¿Y hablé? Ah, señor, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo compré el viernes una caja de herramientas. ¿El viernes? Que es de procedencia china. Ajá. Y llegan... un montón de piezas, bastante barato. ¿Puede ser 11 pesos? Puede ser, sí, sí, una que está de oferta, sí. Ah, que está de oferta, sí. Y sí, 41 piezas. 41 piezas, bueno, esto tiene 41 piezas y un comedor, porque le aseguro que es un desastre. Como, por ejemplo, el destornillador, ni bien lo empecé a apretar un poco, se torció. No, no puede ser. Y no lo tengo, se lo voy a llevar para que usted lo vea. Bueno, tráigalo, sí. Está torcido y no es la torcida, como dicen en Río de Janeiro, no. Este es un destornillador que realmente fracasó. Pero puede ser, sí, puede ser que haya fallado. Ah. No hay ningún problema, tráigalo que yo se lo cambie. Bueno, si usted me reconoce eso, sí. Ahora, hay un martillo también, que yo estaba clavando un clavo en la pared. Sí. Le chingué al clavo, me pegué en el dedo, ni me di cuenta. Quiere decir que no tiene fuerza, sí. Ese martillo. ¿Cómo no tiene fuerza? Y no, querido amigo, me pego un golpe en el dedo y no me duele, quiere decir que el martillo no es lo que yo esperaba, ¿no? No, pero escúcheme, señor, no es para que usted se pegue en el dedo, usted tiene que pegarle al clavo. ¿Cuál? Yo sé que es para pegarle al clavo. Como cuando uno dice, fulano de tal no le pagó, y claro, es un clavo. No, este era un clavo de verdad. Ahora, la pared aguantó, mi dedo aguantó, el clavo no entró. ¿De qué martillo me vendió? Mira qué verso lo que le dice. No, escúcheme, señor, no sé a qué se refiere, pero si tiene algún problema... Sí, señor. Usted tráigamelo, yo se lo cambio. Bueno, yo se lo voy a llevar, claro, que le voy a llevar el destornillador torcido, el martillo. Escúcheme, el martillo no sería que... Ah, no, yo no me fijé. No tendría en la parte de que, digamos, la parte sólida que uno utiliza para golpear. No podía ser de goma y yo me ensarté, no me di cuenta. No. De ¿no? goma tengo, pero eso no, en ese juego no viene. Además es más caro el de goma. Ah, sí, pero ¿para qué tiene el martillo de goma? Sí, lo usan los vidrieros, pues los que colocan parabrisas. No, qué gana de joder. Mire que usar un martillo de goma para poner parabrisas. No limpia parabrisas. No, para poner la... el burlete. El burlete. Colocan el burlete con él. Claro. El burlete, usted sabe que tiene una connotación muy parecida a decir, apretá ese burlete y no te rompan, vio que queda fulero el de... Pero escúcheme, señor, ¿usted quién es? ¿Quién es? Primero por empezar, porque me parece que usted es un mal educado. No. Bueno, mal educado no, yo no le dije. No, pero... Dije burlete... No le digo, usted me viene a reclamar por una caja que no anda y ahora me sale con una grosería. No es grosería, señor. Sí, bueno, pero... El burlete que usan los tipos estos para poner, por ejemplo, para cambiar el parabrisas de un auto, generalmente tiene ya esa connotación que lo induce a uno a decir, tomá este burlete, metételo en el ojo,
No es como usted pensó. No, pero escúcheme. Yo que yo pero escúcheme, que usted, ya veo que es un... mire, no quiero decir una grosería, pero este... es un pelotudo. Si me dice esas cosas, no, es un flor de pelotudo. Yo soy un pelotudo, no, yo soy dos pelotudos. Sí, o dos pelotudos. Tengo dos pelotudos, sí. Sí, y bueno. Pero escúcheme, ¿por qué no viene acá y me lo dice personalmente? Se lo voy a... me voy a dar el placer de ir a verlo con esta caja de herramientas. Pero sí, venga, venga y se la... y se la voy a refregar por la casa. ¿Pero qué me la va a refregar? Vengo a ver usted, señor, usted espéreme. Pero lo voy a entregar a qué hora viene. Mire, yo voy a llegar temprano, a las 4 de la mañana. No, ahí. No me diga boludez, señor, a las 4 de la mañana sabe que no estoy en el negocio hasta ahora. Ah, y claro, pero hay un sereno, me imagino. Voy sereno. No, ¿qué va a haber sereno? Es un negocio, está cerrado. Está cerrado y un día, bueno. ¿Qué quiere que esté a las 4 de la mañana para que usted venga a hacer un cambio, una pelotudez, un juego de herramientas de 11 pesos? Sí. ¿Usted qué se cree, que compró un Mercedes-Benz? No. Por 11 pesos, que se me 41 piezas. Son 11 mangos, 41 piezas, pero no son piezas, apenas ni palos. No, escúcheme, señor, mire, haga una cosa. Sí. Venga por acá y si no si le está roto o algo, yo se lo voy a cambiar. Perfectamente. ¿Eh? Yo lo voy a visitar, señor, con mucho gusto. Yo me llamo Roca Tagliata. Roca Tagliata. Agarrame la banda. ¿No ve que es un maleducado? Usted bueno, es más que maleducado. Perdóneme, señor, si me excedí en alguna palabrita. No es que se mire lo que le digo. Me excedí en alguna palabrota. Mire, yo no le puedo contestar porque... porque hay una consonancia palabrota. Porque acá hay gente, pero si no le... y entró una señora ahora. Si no, yo le sabe lo que le podría decir, ¿no? Dígale a esa señora que entró que se lave las tetas porque yo la dije. Sí, usted es un maleducado, pero mire, quisiera verlo, no sé si se va a venir. Perdóneme, señor, ya lo voy a ir. No creo que venga, no creo que venga, porque usted debe ser aparte, debe ser maricón. Yo no sé si es juez. No, yo no soy maricón porque es de Aragán. Ah, ¿y Aragán qué? No lo es. Y, pero cuando me anime, porque dice, si vos no sos maricón, es de Aragán. O si vos no sos maricón, tenés el tenedor, si vos no te la comés, tenés el tenedor en el bolsillo. Y todas esas cosas que se dicen de los... yo más que maricón soy afeminado. Ah, me parecía, sí, me parecía. De manera que, estimado amigo, perdóneme, no hubiera querido robarle ningún minuto de tiempo, pero lo voy a ver con la caja de herramientas. Bueno, lo espero, señor. Adiós, cuando señor. Guste, cuando guste. Hola. Ah, buenas noches, señor. Yo hablo con el dueño o el encargado de la canchita de Papi Fútbol. Sí, señor. Bueno, a lo mejor usted me puede informar. Hay un equipo que va siempre a jugar allí. Son chicos, ¿no? No son grandes. ¿Por qué dice Papi Fútbol y también le alquilan a los pibes ustedes? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la diferencia que usted considera? Y la diferencia que dice Papi Fútbol, o será como me comentaron a mí, señor, que ustedes también le alquilan a los chicos y por ahí en el vestuario los manosean un poco, ¿no? No, los chicos lo que hacen en el vestuario no sé, pero nosotros lo que hacemos es alquilar la cancha... con todas las instalaciones, las duchas, los baños. Lo que le digo es que si alguna vez me entero que ustedes tratan de abusarse con un chico, voy allí y los cago a patadas. Pero, perdón, ¿me está hablando en serio? Pero claro que te estoy hablando, pelotudo, ¿cómo te lo tengo que decir? A mí, mira, para cagarme a patadas tendría que venir alguien que sea bien guapo. Y oye, no me parece que vos seas guapo. No, no se necesita un tipo guapo, se necesita un tipo que lleve un buen par de zapatos para romperte el orto de una patada. ¿Quién sos? Yo, ¿sabés que me parece que debe ser algún pibe amigo de la infancia? No, vos me estás cargando. Porque oíme, acá es un lugar serio. Pero vos tenés... oíme, ¿qué infancia si vos tenés como 44 años? Y vos también debes tener esa edad, por eso debemos ver ser amigos. Un poco más. Un poco más de 44 tengo. Yo tengo 45. Sí, de calzado 45. Mira, vos te debés tener 45 también, pero de diámetro en el orto y la reputa madre que te parió. ¡Epa! ¿En qué sentido me lo dice, señor? Vos sos un hijo de puta. ¿Por qué no venís a la canchita y vas a ver quién soy? Ya voy a ir a la canchita. ¡Cagón de mierda! Yo voy a ir a la canchita y no voy a ir acompañado. Ni yo voy a ir para que veas qué guapo... Si sos un cagón, vos, ¿qué mierda vas a ir? Vos debés haber ido a jugar ahí, te habrán tocado el orto vos, puto de mierda. Pero dime, vos me estás diciendo... oíme, vos me estás ofendiendo. No sé, mira, más que ofenderte, me gustaría tocarte el orto personalmente. ¿Sabes cómo te toco el orto y te agarro la teta con la otra mano y te hago de vuelta como un ventilador, pajero? ¿Hola? Hola. Ah, querés que... ¿Que me... arrugaste ya la reputa que te parió? Pero dime una cosa. ¿A qué no sos capaz de putearme? No, porque te tengo respeto. Ah, visto.
Hijo de mil putas. No, pero no te lo digo a vos, ¿eh? Ah, no. La puta que te parió. Sos un cagón. ¿Por qué no venís? Oíme, mirá. Vos me ofendiste, me faltaste al respeto. No te llamo más. No me llamabas porque no sos guapo, la reputa que te parió. Vení, mirá, vení, ¿ves? Vení, yo te hablo con todo respeto, hijo de puta, y vos mirá cómo me hablabas. Respeto vos, está bien. Pero si sos un cagón. Está bien. Cagón de mierda. Ando con diarrea hace 10 días y me decís cagón todavía. Porque tenés 45 de diámetro en el orto, como te dije antes, se te cae la mierda, puto de mierda. Está bien. Y cuando te ponen la pija en lugar de para adentro, para los costados, te la den para que toquen los costados del orto grandote. Pero oíme, vos sos un mal educado de pero mierda. Pero yo hace mucho que soy mal educado, vos sos un puto desde ahora. Ah, vos desde ahora hace 20 años. Yo sé, oíme, si yo no soy puto me faltan 10 minutos. 10 minutos para que se te muera el orto, ni cagar podés. En verso te lo dije. Mariconazo, chupame el pedazo, hablando de verso, date vuelta que te la tuerzo. Pero muy bueno, dale otra. ¿Qué? Muy bueno y te cojo sin freno. ¡Bárbaro! A ver otra rima, palabrota. Agarrame la que está grandota. Yo creí que ibas a decir agarrame las pelotas, ¿no? No. ¿A qué no haces una consonante con esta? Piripitifláutico. ¿Cómo? Repetímela. Te lo dije, piripitifláutico. Chupámela en el Antártico. ¡Muy! ¡Bárbaro, bar! Con vos, oíme, con vos no se puede. Con vos no se puede porque te quedaste mudo. Esta no la encontraste, ¿eh? En el culo te la sacudo. Agarrame la punta que en el otro lado está peludo. Bueno, perdóname, fuiste muy amable en atenderme. ¿Quién carajo sos, la concha? Hiciste algunos versitos muy lindos. Si me haces unos versitos me la agarrás despacito y me chupás bien el pito. No se dice pito, se dice pene. Sí. Y no tenés que decirlo de esa manera. Vos fíjate lo que es nuestra lengua, que felicidad empieza con fe y penetrar empieza con pene, viejo puto. ¿No te das cuenta que no sabés nada? Espera, chupame la que está parada. No te entendí lo último. Pero vos no entendés porque no tenés cerebro, mariconazo. Vení a jugar con los pibes al fútbol, vas a ver. Sí, vas a ver. Vos debés vivir rodeado de pendejos, pero de pendejos sin pija. Yo te lo... Bueno, me cagaste. Te cagué, maestro. Querido, sos un campeón. Venite a la cancha, vas a ver lo que es un guapo. Tenés un guapo, ¿qué vas a hacer guapo? Ahora decime hacer la paja al sapo, porque es muy vieja. Esa no sirve porque es muy vieja. Oíme, me ganaste lejos y te felicito porque realmente, como vos dijiste antes, me agarraste el pito. Qué lindo. Sí, chau, te lo agarro, pero oíme, con la punta, con la yema de los dedos y se me pianta. No me... Este la sabe toda. ¿Para qué mierda te habré llamado? Maricón, venite con los pibes. Oíme, sí. ¿Sabés de qué teléfono te llamé? Del que tenés en la mano, boludo. Igual que yo tengo en la mano el teléfono. No y tengo el otro el la... teléfono en una mano. Te estoy hablando de estos teléfonos que son... ¿Cómo carajo se llaman estos teléfonos? Mirá cómo me dan la mano los muchachos. De un inalámbrico te estoy llamando. ¿Tenés hinchada? No. ¿Hinchada la bola? Tenés. Ah, ahora sí. Ahora sí. Qué pelotudo. No, estoy en un velorio con una gente muy amable. Sí, dentro de un rato te la van a enterrar. Decime, ¿no bueno. sos capaz de venir a la canchita a hacerte el guapo así, maricón de mierda? Muy bien, mirá, la gente te aplaude. Creo que tenés hinchada, boludo. La gente te aplaude porque sos un poeta. Y chupame. Mirá, claro que sí. No, ¿sabés qué pasa? Chupame la motoneta. Tengo un llamado en espera. No, cortá, querido. Te llamo enseguida. Estoy hablando con un pelotudo que no sabe dónde está. Sí, después te llamo. Entonces. Pará, que suena el otro teléfono. No, que te pongas el forro, que estoy hablando con un forro. Cortá. No, tengo otro teléfono acá, ¿sabes? Perdóname. Te felicito, sos un campeón. Te espero en la canchita, putazo. Bueno, querido. Venite con ese pendejo que si le tocaron el orto se lo vamos a hacer. Hijo de mil putas. Está bien, te lo voy a llevar para que lo fotografíe. Bueno. Chao. Bueno. Traete el rollo también, maricón. En el orto. Hijo de mil putas. Hola. Ah, señor Lorenzo, yo quería hablar con usted. Sí. Porque usted hizo un trabajo de albañilería. ¿A dónde? En mi casa, en Castelar, en la calle Rancho. ¿Rancho? Sí. Y el revoque... ¿Tiene algún trabajo en tu casa? No, señor. Perdóneme, déjeme que yo le explique. ¿Usted me entiende claramente? Sí, lo entiendo, sí. Bueno, muy bien. Entonces, yo le digo que el revoque se vino abajo en cuanto empezó a llover y me dijeron, mira,
este hombre Lorenzo es un poquito tramposo, usa materiales que no son buenos y por eso no resiste el revoque. ¿Y el rancho? Sí. ¿Yo hice el revoque a tu casa? Eco. ¿No recordás? ¿En tu casa el rancho hice revoque yo? Sí, señor. ¿Eh? Sí, yo me acuerdo que cuando usted estuvo en mi casa, usted estuvo haciendo el revoque y la pala se la pasaba directamente por el orto para que pudiera agarrar mejor el revoque. ¿Usted recuerda? ¿Quién es usted? ¿Y quién soy yo? Yo soy un cliente, señor. ¿Eh? Usted ahora se quiere hacer como que no hizo el trabajo, Tano. Usted lo hizo y lo hizo mal. Escuchame una cuestión, yo no hice ningún trabajo. ¿Cómo? Una cuestión de las pelotas. Usted hizo un trabajo... La pelota la metí en el culo para abrirme cosas, pelotudo. No, no. Escúcheme, querido amigo. Yo le estoy hablando bien. ¿Por qué no me dice dónde vive? Bueno, yo le voy a decir... Y si usted llega a venir acá, yo le voy a dar un trompazo y lo voy a hacer mierda. ¿Me entendió lo que le dije? ¿Por qué? ¿Quién es usted? No, ¿cómo quién es usted? Ya se lo dije quién soy yo, Lorenzo. ¿Usted por qué Lorenzo? ¿De San Lorenzo? ¿Eh? ¿Usted es de San Lorenzo o se llama Lorenzo? No, yo no soy de San Lorenzo, yo me llamo Victorio. Victorio, qué nombre transitorio para usar en un velorio. Qué nombre de mierda, Victorio, ¿por qué no se hace llamar? ¿Dónde va a estar la puta que te parió, guache, mierda? No, señor. Primero que todo. No, yo voy a ir a la puta que me parió en cuanto pase el primer colectivo. ¿Eh? En este momento yo no puedo ir por... ¿Por qué dónde vas a la mierda que sos? Decime la verdad. No, a la mierda se dice cuando la vez pasada usted estuvo en casa, usted escribió en el baño, usted hizo un versito que decía, si va para el baño no se olvide el papel, no importa que sea de diario, el orto no sabe leer. Hola. Ah, buenas noches, señor. Buenas noches. ¿El señor Roberto está? Sí, con él habla, señor. Ah, señor, yo soy Medina. Y perdonen que lo llame a una hora que no es la más oportuna, pero yo vuelvo mañana para San Nicolás, viajo temprano, por eso lo llamé ahora. Medina. Medina, sí. Y lo llamo porque un cliente mío, yo soy comisionista, me dice que usted vende un caballo de carrera. ¿Cómo, cómo? Que usted vende un caballo de carreras. Pero, ¿Medina cuánto, señor? Porque yo no lo ubico a usted. Rafael Ángel Sebastián Medina. ¿Pero de dónde es usted? Yo soy el vice San Nicolás. ¿De San Nicolás? Claro. No, usted no me conoce, ni tampoco conoce a mi cliente, pero nosotros sabemos que usted vende un caballo de carrera. No, no es de carrera, señor. ¿De sortijas, es? Sí, de sortijas sí, pero de carrera no. Hay una confusión. Ah, pero entonces... Es un caballo... Explíqueme, señor, cuando es de sortijas, ¿cómo es? ¿Cómo va el caballo? Que este... ¿Pero usted nunca vio una corrida de sortija? No, señor, no. Bueno, la corrida de sortija se pone un arco, se pone una argollita en el medio, o tres sortijas hay por lo regular. Entonces se corren juntos, se corre individual, de a uno. ¿Me entiende? Ajá. Entonces si usted larga el caballo, vamos a ponerle de 50 metros. A 50 metros está el arco, vamos a ponerle. Las canchas son más o menos 150, 200 metros. No, pero una cancha... En la mitad de ahí se pone el arco. Y ahí se echa a correr el caballo y con un palito, ¿qué? Cuando va corriendo se tiene que levantar la mano y ensartar la sortija. Señor, yo no conozco cómo es el asunto, pero por lo que usted me explica es algo bastante infantil, se, ¿no? Se escucha lejos ahora, señor. Que por lo que yo escucho es muy infantil, 150 metros a caballo para poner el palito en... ¿Se da cuenta? Es algo que parece tan infantil que yo no sé para qué. ¿Usted cómo vende caballos para estas boludeces, señor? Mire, no sé, escúcheme, señor. Si usted quiere ver el caballo, moléstese por Avellaneda, porque usted me parece que está pelotudeando, ¿eh? No, yo no pelotudeo. Y máximo cuando usted pide 1.200 mangos por un caballo de mierda. Mire, váyase a la reconcha puta de su madre, hijo de mil puta. El caballo. Váyase a la concha de su madre, hijo de puta, y si no venga por acá. Voy al pedazo de puto. Te cago a patada, voy al caballo. Pero quédate, pedazo de puto, anda a la concha de tu madre, mal parido. ¿Quién te parió una yegua puta? Oye. ¿Quién te parió, hijo de puta? Pero mirá vos lo que te digo. Anda a la concha de tu madre. Agarrame. Vos que andás con la sortija, ¿por qué no me agarras la...? ¿Ahora? Sí, coro. ¡Bravo este, che! Muy bien, este me lo guardo. Hola. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Norberto está?
Sí. Dígale que lo habla Fontana. ¿Eh? Fontana. ¿Fontana? Sí. Bueno, un momentito, ¿eh? Bueno. ¿Hola? Sí, señor Norberto. Sí. Mire, yo soy Fontana. Sí. Y he sido comisionado por los vecinos del barrio con respecto a algunas dificultades que hay porque usted deja el auto sobre la vereda y nos ocasiona trastornos a nosotros. Confírmemelo si es verdad, porque si no, ¿para qué lo llamo, no? ¿Es verdad, señor? Sí. ¿Y por qué lo deja sobre la vereda? ¿Quién habla? Y le habla Fontana, en representación de los vecinos. Mire, señor, escúcheme, estas no son en horas de llamar. No, tampoco son horas de dejar el auto en la vereda. Ahí no le dice... está negada, señor, pero yo estoy en la puerta de mi casa, sí, y hago lo que se me a mí se me da realmente la gana. No, a usted no se le da gana nada porque usted tiene que hacer las cosas como marca la ley. Mire, señor, yo no tengo tiempo para perder. No, yo tampoco, pero usted... Escúcheme, Tarantela. Escúcheme usted. Tarantela. ¿Qué mierda te estás retobando si sabés que dejás el coche ahí en offside? Lo dejo todas las veces que se me canta la bola. No, se te canta la bola, no. Las bolas tienen muy mala voz, de manera que no las hagas cantar, pelotudo. Hola, oíme, Tarantela. ¿Por qué mierda me cortaste? Escúcheme una cosa, señor, más Tarantela es usted. No. Por favor, no me moleste a mí. Yo soy el padre. Bueno, recién lo atendió mi hijo. Llamalo al pelotudo de tu hijo. Esta no se va a dar jodiendo. Llamalo al pelotudo de tu hijo. Si tiene algo que decir o que hacer, lo hace de día y en otro horario. No, por favor. Oíme, que es de noche ahora, que son maricones, se acuestan enseguida ustedes. El horario que yo me pongo para mí, sí, es mío y es el que a mí se me ocurre. Pero es un horario... Yo me levanto a las 10 de la mañana. Pero mira vos... Cosa. Yo me levanto temprano y me acuesto. Te levantás temprano porque no podés dormir, pero no porque querés laburar. No, discúlpeme, señor, pero usted está muy equivocado. Oíme, vos y tu hijo Norberto, sí, me parece que se la morfan los dos doblada y yo tengo cierta sospecha, porque eso de dejar el auto en la vereda, ¿dónde carajo se vio? ¿Por qué en la vereda? Bueno, atiéndame, yo lo veo a veces que está en la vereda, pero... Macana. Usted lo deja en la vereda, la gente cruza la calle, lo llega a matar un colectivo. ¿Quién tiene la culpa? Usted que dejó el coche en la vereda. Y además un auto de mierda, un auto que se cae solo. Ni la bocina hace ruido en ese auto. ¿Cómo mierda lo tienen ustedes? Atiéndame, señor. Me parece que usted está totalmente equivocado lo que está diciendo. Escuche, discúlpeme, pero está equivocado. Mire, Norberto tiene un padre que lo defiende, me parece... No es que lo defienda. Lo que pasa es que usted me está molestando. No, yo no lo molesto porque lo único que le digo es que usted tiene un auto de mierda. No, yo no tengo un auto de mierda, señor. De re mierda, entonces. Pero atiéndame, usted me está diciendo que usted que tiene un auto de mierda. Oíme, 93, hace 5 o 6 años que tenés ese auto, ya no quiere más. Y vos hablas como si tuvieras el... Pero entiéndame, usted se confunde. Por favor, ¿qué te lo regalaron? Sí, tenés razón, ¿eh? No, tenés razón las pelotas. A mí no me vas a tutear porque yo te estoy respetando desde que te hablé. Sí, no, me lo estás diciendo desde que empezaste a hablar. Oíme, querido, pero vos... Dígame, si... joder, mira, no molesté, por favor. No, yo no te molesto. Lo único que te digo es que ya tendrías que estar de apolillo, tendrías que estar soñando, pero vos no tenés capacidad para soñar. Si vos tuvieras cerebro, podrías soñar, pero así no. Y mirá. Tenés razón. No tengo razón. Sí, tenés razón. Vos, oíme. Sí. Vos, por casualidad, ¿no te gusta la poesía? ¿La qué? ¿La poesía no te gusta? Pero escuchame una cosa, ¿qué me venís con esa cosa? ¿Por qué no me mirá, vas a dejar de... mirá, me dijeron que Norberto, sí, hizo una poesía que decía así... Te veo muy amargada, siempre mostrando tu histeria, es por eso que tenés todo el orto a la miseria. Bueno. ¿Te gustó? Sí. Y bueno, decirle a tu hijo que se vaya al carajo. Es entonces. Fenómeno. Sí, bueno. Es fenómeno. Está bien, anda a dormir. ¿Vos cómo te llamas? Norberto, tu hijo. ¿Y vos cómo te llamas? Joaquín. Joaquín, qué nombre de mierda. Joaquín con H, ¿eh? No. Escuchame una cosa, es evidente que vos no tenés nada que hacer. No, es nada que hacer, no. Tengo que cagar y no puedo porque estoy hablando con vos. Bueno, entonces metele, andá y cagá. ¿Puedo? Sí. Bueno, en cuanto te vea, te cago a vos también. Bueno, está bien. Chao. Que te haga provecho. Gracias. Hola. Ah, buenas noches, señor. ¿Puedo hablar con el señor Mario? ¿Con el Mario qué? Mario. No, tengo nada más que el nombre, señor. ¿Sobre qué es? Mario. Perdóneme, pero ¿Mario está? Sí.
¿Es usted? Sí. Bueno, entonces dígame directamente, yo soy Mario, y le hago saber mi inquietud. Ajá. En realidad a mí me comisionó a gente del barrio para que hablara con usted, porque dicen que a veces hay un poco de batifondo en el barrio porque usted no la trata bien a su mujer, y entonces se produce un alboroto. Y la gente quiere evitar que haya tanto batifondo. ¿Quién le dijo eso? Bueno, me dijeron que usted... No, me dijeron, no, me confirmaron. Hay gente que lo fotografió a usted pegándole a su mujer. ¿Está loco usted? No, usted le pegó a su... No, usted está loco. Escúcheme, Mario, yo no estoy loco. Pero sí, mi hijo. El que está loco es usted. No, está loco usted. Pero... ¿Pero qué me viene con ese verso? Por favor, ya que está mi señora, se lo puede preguntar a ella. Deme con ella. A ver, vení, vení un poquito. A ver, acá hay un loco que dice que te pego. ¿Qué? Que te pego, qué sé yo. ¿Hola? Señora, yo lo llamé a su marido. ¿Sí? Porque tenemos una denuncia en el barrio que él le pega a usted. Que es muy autoritario y cuando usted le retruca alguna pregunta, él le pega, ¿es verdad? No, para nada. Bueno. Pero primero, señor, discúlpeme que lo moleste de esta manera, pero ¿quién es usted? Mire, yo soy... Sí. A mí me encomenda... ¿Hola? Me encomendó la gente del barrio, sí, que hablara, porque usted es una mujer muy sufrida. Sí. Su marido la castiga... No, no, para nada, no. Para nada. No, no, pero... ¿No tiene ningún moretón suelto por algún lado, no? No, 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 señor, no. Bueno. Y, yo lo que quiero saber es quién es usted. Yo le digo enseguida. Sí. Yo me llamo Mascaretti, sí, o menos Caretti, como le guste más. No, 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 no sé, no me doy cuenta. No se da cuenta, pero se da cuenta cuando su marido le pone la mano encima. Señor, ¿de dónde lo sacó eso? Sí, querida, en el barrio se comenta este asunto, el otro día usted salió... Bueno, mire, yo no sé lo que se comenta en el barrio. Usted salió con la cabeza vendada, una teta se le hizo a un costado. ¿Cómo, cómo? Y mire, señora, ¿cómo no? Yo le estoy diciendo... No, no, yo quiero que me explique bien las cosas. Bueno, yo le dije... que usted salió con la cabeza vendada y la gente del barrio decía es el marido que le dio una patada en la cabeza que tiene vendada. Pero señor, yo, si usted que necesita testigos de todo esto... Sí. No tengo testigos de los remiseros de al lado... No me hable de los remiseros de al lado, que son una porquería. La vez pasada llevaron a mi tía, le hicieron recorrer medio país y... Bueno, pero yo le estoy hablando de lo que usted me está hablando a mí. Claro, yo le hablo de que su marido la castiga. Si no, a usted le gusta, señora, si usted... Al contrario, mire, yo le voy a dar un ejemplo para que usted se dé cuenta lo que es mi marido. A ver. Mi marido, yo estoy acá viviendo con mi mamá. Sí. Sí. No todos los hombres hacen lo que hace mi marido por mi mamá. No, ¿con su mamá también? No, 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 con mi mamá. A mi mamá la adora, hace las cosas que tiene que hacer. Ah. Él la lleva al médico... O sea, él la trajo a mi mamá. Bueno, entonces aquí la información viene un poco torcida, ¿no? Más bien que viene bastante. Sí. ¿Ustedes tienen hijos, señora? No. Mm. No, no tenemos chicos. Lo que tenemos es una perrita chiquita nada más, pero chicos no. Bueno, la perrita, señora, bastante quilombera en el barrio, dicen... Bueno, sí, pobrecita, pero bueno, eso es que va a ser. Bueno. No entramos, así que no hay problema. Algún día le van a dar una patada en el orto a la perrita, la van a tirar... No, un poco difícil... A usted se la voy a dar la patada en el orto yo, ¿eh? Un poco difícil porque la perra no sale a la calle. La perra la van a remontar como un barrilete, una patada en el ojete. Bueno, a vos te la voy a dar, sin vergüenza. Hola. Señora, deme con su marido que se está haciendo el guapo y lo voy a frenar. No, mire, venga, 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 ¿por qué no viene? Pero... Oíme, si voy yo, ¿para qué te voy a contar? ¿Terminás? ¿Hola? Hola. Termina, ¿hola? Si voy yo, su marido termina con la jubilación. Escúcheme, señor. Sí. Déjeme tranquila a mí y a mi esposo. No, a su esposo sí, a usted no tanto. A mí sí, porque si no yo voy a hacer la denuncia. No lo conozco, no sé quién es. No. Usted no es suficientemente hombre... ¿Cómo no? No, no es suficientemente hombre como para decirme quién habla. Mire, yo no soy tan hombre, soy travesti, pero muy orgulloso de ser... Travesti o dijo, okay, no me interesa. Dígale a su marido si una vez no se tiró el lance conmigo que se confundió con una mujer. Difícil, ¿eh? Difícil, dificulto eso, ¿eh? ¿Ustedes hacen el amor? ¿A usted qué le importa? No, no, se lo pregunto de otra manera. ¿Ustedes garchan? Escúcheme, señor, yo no tengo ganas de perder el tiempo. Yo tampoco, señora, pero dígame, ¿garchan o no?
¿Roque? Sí. Oíme, Roque, yo tengo una queja muy seria para vos, porque ayer me estuvo mi mujer allí, compró una fruta que le vendiste vos, y algo andaba mal porque después de comer la fruta es una diarrea impresionante. ¿Qué tenía? ¿Puede ser que le hayas vendido frutilla y no estuviera bien? ¿Quién habla, por favor? Sí, yo soy... Bueno, te digo, a lo mejor lo conoces, Sarrasqueta, ¿te acordás de Sarrasqueta? Oíme, perdón, a ver si estoy llamando al lugar correcto. Vos tenés una verdulería en Villa Madero. ¿Quién está hablando? Pues contestame. ¿Tenés una verdulería en Villa Madero? ¿Quién es que está hablando? Querido, yo te voy a dar todo mi apellido todo. Juan Antonio Rafael Raúl Sarrasqueta. Sí. Y vos sos un negro cagón. No. Más vale no sos cagón, vos sos gordo de mierda. ¿Quién está hablando? Te estoy hablando, te estoy cagando, gordo pelotudo. Cuéntase un poco la concha de tu madre. ¿Pero de parte de quién me decís eso? Yo mismo. ¿Pero qué vas a hacer capaz? Yo voy allí y te rompo el alma, gordo. Bueno, vení que te espero ahora. ¿Pero qué vas a esperar? Dios me libre. No, ni quiero pensar que yo te pongo una mano encima. Sí, en la pija me sacó la mano vos. Ah, qué bien, qué bonito, ¿eh? Sí. Ayer iba borracho un vendedor de valija y sin darse cuenta el pobre se iba agarrando la pija. ¿Eso es lo que quisiste decir? Hola. Oficina Nero Melchor, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí. ¿Con el Melchor no se puede hablar? No, él atiende solo personalmente. Aquí en... Personalmente. Yo lo llamo porque hay un sobrino mío de Bahía Blanca. Sí. Que me dice, me mandó el recorte de un aviso, yo acá no lo había visto nunca, sí. Dice que el negro Melchor rinde culto a los muertos y que habla con ellos. Ajá, no sé, nunca vi ese reporte Y dice así, el negro Melchor rinde culto a los muertos, habla con ellos y le pide ayuda para arreglar todos los problemas de sus visitantes. Claro, yo hace 2 meses que estoy, ¿no? Y yo tengo acá los recortes de Crónica y Clarín y... Y no, justamente en uno de esos dos diarios... Ajá. Es este aviso. Ahora, si usted hace 2 meses que está, claro. Y él habla con los muertos, claro, nunca debe estar disponible, estará en un nicho, qué sé yo. Ajá. Ahora, ¿usted conoce bien cómo atiende el...? Yo atiendo el teléfono. Vos atendés el teléfono, atendés como el culo, no sabes nada. Sí, usted es peor, ¿no? ¿Cómo? Usted es un... medio así como atrevido. ¿Atrevido? No. Claro. No seas pelotudo. Yo te dije directamente que el negro Melchor debe atender en un nicho o en claro. alguna bóveda y ahora resulta que no está. O está atendiendo. Y habla, así pelotudo, si no te quedes mudo. Ahí. ¿Eh? Habla, carajo. Ah, no claro. seas maricón, habla. Sí, sí. ¿Ahora? Ajá. Bueno. No, bueno, las pelotas, habla. Entonces... Decirle al negro Melchor ¿eh? Que le hablan sí. del nicho 14, a ver sí. si está. Ah, acá enfrente hay un café. Sí. Bueno, llámalo al negro, anda. Sí. Bueno. Sí, yo le abro ya, ¿eh? Bueno, ¿lo vas a llamar al negro? Sí, te abrí. ¿Eh? Si vos me dijiste, ya está. Oíme, ¿pero vos estás hablando conmigo o con cuatro al mismo tiempo? Bueno. No, Hola. Sí. Te escucho. Lo que pasa es que había gente que estaba abriendo, ¿no? Pelota, querido, me dejás en el teléfono. Yo estoy hablando al pedo y... Sí, ¿y para qué me llamó para decirme eso? Y no, para decirte esto no, porque me dijeron que el negro Melchor, cada vez que toma un secretario, al poco tiempo quiere garchárselo. Ah, y si yo vine por eso, pues. Ah, oíme, el ay que dijiste vos me parece muy elocuente, ¿eh? Claro, pero... Este ya te rompió el orto, ¿a vos? Sí, pero ¿y usted qué quiere, que le dé un turno para eso también? No, yo para eso no pido turno, voy directamente bueno. y me cago en Melchor y todo lo que están allí. Bueno. Che, oíme, pibe, decile a Melchor. Que esto es joda, mirá que dice, para aumentar las ventas, sacar los maleficios, arranca, arreglar hogares con problemas. ¿Listo? Ajá. Ahora, no te, sí. oíme, no te prestes a toda esta trampa, decirle al negro que no sea pelotudo y que no trate de garcharse a los secretarios. Vos después que te garchó él, ¿caminás bien? Pero ando como un violín. Ah, la mierda, con un violín no caminás entonces. Pero ando, pero como quien dice... Pero bien. Bien cogido. Claro. Ah, ahora sí. Oíme, pues, finalmente voy a creer que te gusta, ¿eh? Pero sí. Ah, sí. ¿Te gusta? ¿Querés una cita? Ah, la puta. Oíme, hay un sobrino mío. Sí. Lindo muchacho. Tiene, ¿sí, es lindo? Tiene 21 años. Ajá. Es capaz de garcharte. Este te la pone, te la saca a los 4 días y te dice, soplala que está tapada. ¡Epa!
De manera que vos podrías pensar un poco, mi sobrino. Claro, bueno. Mira, querido, yo te agradezco mucho que me hayas atendido con tanta deferencia. Sí. Y decirle al negro Melchor, el nombre, ya el nombre es cagador. Decirle al negro Melchor que se vaya al carajo de parte del licenciado Varela. ¿Licenciado cuánto? Varela. Varela. El que te metió la vela. Es lo que a vos te gustaría, que te metan la vela. Pero te la voy a meter encendida. Pero me parece que usted, a usted le gusta algo de eso, ¿no? Y algo me gusta. Entre vos y yo, algo, ¿eh? Algo me gusta. Y a vos no te digo nada. Escucha. No, yo soy bien. ¿Quién le hace la paja al negro, no sabés? Yo creo que ahora, porque yo ya dejé de eso hace como una semana, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Y ahora quién le hace la paja? ¿Yo? Al negro. No, no, a él. ¿Pero? Creo que viene un pibe, porque a él le gusta que sean los pibes, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Y qué me? ¿Con las dos manos o con una sola? Porque dicen que el negro es muy armado. Sí. ¿Eh? ¿Ves? Vos te reís porque a vos te querés. Es armado. A vos te dicen que te puso los hemorroides en la garganta este. Ajá. ¿Cierto? No fue tan así, ¿eh? No fue tan yo, así. Yo pedí eso. Claro. Pediste vos, bueno. Claro. Si vos lo pediste, entonces estoy completamente de acuerdo. Claro. Y no te muevas de al lado del negro Melchor. ¿Eh? No te muevas de al lado del negro Melchor, porque sí. este habla con los muertos. Sí. Debe estar en algún velatorio ahora, este hijo de una gran puta. Te la sigo mañana, chiquito. Bueno, muchacho. Chao, querido. Que le vaya bien, ¿eh? Adiós. Adiós. Hola. Sí, señor Adolfo, por favor. Sí, con él habla. ¿Quién habla? Le digo enseguida, señor. Yo soy Juan Caravalli y le hablo porque me comisionaron los vecinos que hablara con usted porque usted tiene una perra que realmente no se porta bien y hace mucho ruido toda la noche, ¿es verdad? ¿Eh? ¿Con eso qué? ¿Cómo, señor? ¿Con eso qué? No, con eso, que tú tienes una perra que jode a medio mundo. ¿Y por qué no hace la denuncia a vos, por la perra? Oíme, si es una perra de mierda, si por lo ¿por menos... ¿Por qué no te vas a la puta que te parió en vez de joderme? No tengo tiempo ahora, señor, pero si usted no arregla eso de la perra, yo la voy a cagar a patada a vení, la... Vení ahora mismo. A la perra y a vos te voy a cagar a patada. ¿Qué vas a cagar a vos? Pero vos si vos hijo sos... Hijo de puta. ¿De quién? Sí. No, te equivocaste, de re puta. Eso, exactamente. Y bueno, entonces vos de quién hijo sos... Hijo de una coneja sos vos. ¿De una coneja? Morfa... Sí. Mirá qué verso te hago. Sí. Ay, morfame la oreja. Lo único que sabés... Pero no sabés que eso... Vos sos un pelotudo maricón, salís a pasear la perra, en el barrio nadie te puede ver, y andás con esa perra que es una cagada. Por lo menos fuera una perra de raza, una perra de... Agarrame los huevos y llévatelo para tu casa. Ah, no, si te agarro los huevos los tiro a la mierda, ¿para qué me van a servir? Vos debes ser más puto que la gallina, vos. No, ¿cómo? Las gallinas son putas, ojalá fuera así, por lo menos no compraríamos huevos. Anda, viejo, trolo. ¿Cómo me dijiste? Sos trolo, vos. No, pero viejo no. Oye, la pelota sí sos trolo. Bueno, yo soy viejo, sí, y trolo también. Ah. ¿Qué quiere decir trolo? Yo no entiendo esa palabra. Ah, ¿no? No. Te la comés, bien comida vos. ¿Y a vos qué carajo te llamó a vos? ¿Yo no, te llamé a vos? No, pero yo te llamé... ¿Por la perra? Oye, ¿por qué no la tirá la perra? Esa es una hija de una gran puta. Tírala a la mierda que no sirve para un carajo. Igual que tu señora. Mi mujer, no se dice señora, boludo. Tenés la mano chica vos. No, ¿cómo tenés la mano chica? Sí. Yo uso guante la puta que te parió. Me parece... Sí, ¿A vos qué te parió? Una vaca en el aire. Ojalá. Tendría, antes me dijiste puto como la gallina, ahí tenemos huevo. Ahora me dijo una vaca en el aire, tenemos leche. Me estás alimentando, desgraciado. Te voy a alimentar, sí. Oíme. ¿Por qué no cojo puto para alimentar? Bueno, mira, vamos a hablar seriamente. ¿La perra que vos tenés es de pedigré? ¿Es de raza? Decime, con toda franqueza, decímelo. Ya. No te achiqué, entonces... Dejate romper las pelotas. No, no. Oíme. Si vos tenés ganas de joder, anda a joder a otro. Ojalá tuvieras pelotas. Pero yo no tengo ganas de joder. Yo quiero saber si esa perra que jode a todo el barrio es una perra de pedigré. ¿De pedigré? Sí. Si te agarra vos, ya cómo te va a dejar. Oíme, pero ¿qué marca es la perra? Marca langosta. ¿Langosta? A vos te la meto por la costa. Mirá vos, qué verso, qué rima de la gran puta. Mirá la rima que te hago yo. ¿Por qué cortaste esa rosa? ¿Por qué cortaste esa rosa que mi madre tan dulcemente cultivó?
¿Por qué cortaste esa rosa, la puta que... Ya que te reparió. La sabías vos. No, vos sos un viejo trolo, pero vos me querés ganar a mí, vos. Oíme, pero vos me decís viejo a mí. Sí. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 45 años. ¿De qué? ¿De puto? Sí, vos cuántos tenés. Y no, yo te doblo la edad. Ah, te doblo la edad. Sí, vos ya te doblo la edad porque ya te meas los zapatos. ¿Los zapatos? Sí. A cada rato. Sí. Bueno, mira, yo no te vuelvo a llamar, pero si un día la veo esta perra, hija de una gran puta, le voy a dar una patada en el orto, que va a parecer un barrilete. ¿Qué vas a hacer? Te rompo el ojete. Ah, pues, vos, oíme, tenés buenas rimas vos, ¿no? Sí. Sí. En tu culo es encima. Muy bien, che. A ver, busca una que rime con palabrota. Rascame las pelotas. Pero che, estoy asombrado. A ver con esta. A vos te gusta... a vos te gusta la viruta. Tu madre es... Y me agarro a tu hermana que más puta. Muy bueno. Oíme, mira, pucha, no tendría que estar grabando esto porque tenés un ingenio de la puta madre. No se te entiende un carajo, pero ubicás bien las palabras. Por ejemplo, esta otra, a ver... Ayer me comí una manzana. Andala. Concha tu hermano. Pero la puta. No, la otra. Este es un fenómeno. Yo te juro que, mirá, yo creí que era el gracioso, pero el gracioso sos vos. ¿Ah, sí? A ver, esta otra, ojo, ¿eh? Ayer te vi pasar con bastante disimulo. Me metí un dedo en la cara en lugar de metérmelo en él. El culo. Pero la puta. No, la puta no, la otra. Sos un fenómeno. Escuchá, ¿de veras que tenés pinta de milico o no? ¿A vos te llevé una vez preso? No, pero de milico, no hablo de botón. De milico como si fueras del ejército. Si yo soy milico, sí. Es porque te mandé el pico. Muy bien, eso no rima ni para el carajo. Pero si vos te agachás, yo en el culo te le cajo. Pero, che, este tipo es un poeta, chupame... La camiseta. Muy bueno, muy bueno. Querido, realmente estoy emocionado. He pasado contigo un momento extraordinario. Si vos estás emocionado, vení a agarrarme el pelado. ¡Hala, mierda! Es una velocidad de la gran puta. Mira, te voy a decir una para ver si haces... Ayer estuve contigo y hacías mucha roncha. A vos te rompo el culo y a tu hermana la concha. ¡Qué bárbaro! Mira, estoy tan contento de haberte llamado. ¿Y por qué te dicen Adolfito? Agarrame el pecho. Pero che, qué velocidad que tenés. A vos te van a tener que internar por el esfuerzo que estás haciendo. Sí. ¿Por qué carajo sos? No, yo te voy a decir. Justamente hay una palabra con la cual vos podés hacer el versito, ¿ver? Ayer morfé una ensalada y tenía mucho ajo. ¿Por qué no te vas un poco? A la reputa que te parió el carajo. No, oíme. Ahí directamente tenías que haber dicho carajo. ¿Sí? Ahora, volviendo a lo de la perra de Chavate. ¿Es de raza? Sí, porque yo me la agarché acá en la casa. ¿Te la agarchás a la perra? Sí. Sí, seguro. La vez pasada dice que te quedaste pegado. ¿Cómo sí. hicieron? ¿Cómo hicieron? ¿Te despegaron la patada? Sí. Bueno. Adolfito. Sí. Agárrame el pito. A mí me agarra. Bien agarrado, esperadito. Buah. Chao, Adolfito. Chao, que todo va bien. Chao.